Venga, prácticamente estamos a segunditos de arrancar ya con la sesión fotográfica para la revista Faces Magazine de 100.3 Planeta, la estación más completa. Y bueno, la verdad es de que se siente el ánimo. Cheque usted el dato del ánimo que se siente aquí. Precisamente estamos aquí en el Crown Plaza, en la sesión fotográfica. Y bueno, la verdad es de que se siente un ambiente realmente impresionante, increíble. En este momento Diviri está acomodando aquí al staff para saber cómo y dónde debemos de acomodarnos cada uno de ellos. Cheque ustedes, les vamos a regalar un paneo partiendo del señor Chester ahí, allá abajo, para que se den una idea. Estamos prácticamente arrancando esto que es pues la fotografía oficial para la revista Faces Magazine de 100.3 Planeta, la estación más completa. Put something in the air, like share a look in silence, and everything is understood. Susie grabs a man and puts a grip on his hand, as the rain puts a tear in his eye. ¿Qué tal, amigos? Estamos en el backstage de Faces Magazine para Planeta 100.3. Vamos a ver lo que está pasando. Acompáñenme. Carlita, ¿tus impresiones? Pues la verdad es que me siento muy impresionada, muy contenta de estar aquí esta noche. Y gracias, México, los amo. Tania está ocupada en la oficina, chéquenla. Se está comiendo un licuado nutritivo de... ¿Cierto? ¿Qué es, Tania? Era un intento. Bueno, lo que queda de un Subway de atún. No, de atún. Era de atún, pero ¿sabes qué? Lo debí de haber pedido licuado. ¿Por qué? Por mis brackets. No me lo puedo comer en mordidas. Entonces estoy pedacito por pedacito y agarro. Y con todo el glamour del mundo estoy metiendo mis manos dentro de él y me lo... ¿Vieron? Bueno. Estoy bien. Estoy mal. Esta posición fotográfica, parece que seamos de Playboy, algo así, ¿verdad? Sí, más o menos. Yo traigo el tanga de leopardo hoy. Órale. Yo tengo esa como que la de tres semanas de Pascua, pero sí se puso bueno el asunto cuando, pues, ya sabes que tener que tener un poco de candado, ¿verdad? Ya ves, pero tú vienes acompañado, lo que estoy viendo. Sí, claro, yo muy bien, tú ya sabes. Y ahí me ponen candado, la verdad. Aquí tenemos a un hijo de Jacob Zabudowski. ¿Cómo te parece este rollo, no? Déjale bajo al iPod, es que no te escucho. Ah, le dejo el iPod. ¿Cómo te parece este rollo de la playa, las muchachas, los chicos, el gorrito aquel? ¿Qué te parece el rollo? In English. Cuéntame de picture the place, the hotel, the magazine face. It's an interesting place, no? To be right here with you, man. No? Ah, sí. ¿No entiendes tú, pues no que hablas inglés. Simplemente reído. Aquí tenemos al hombre tecnologías. ¿Será que sí? No, muy contento de estar aquí. Estamos para empezar la sesión de fotos aquí de Faces Magazine con nuestros amigos y, bueno, pues emocionados. Allá están maquillando, allá están durmiendo y pues nosotros aquí viendo a ver qué hacemos. Hombre, el madrugón que se pega el tío está que se sale ya. ¿Qué onda, mi Daniel? ¿Qué onda, tío? ¿Cómo estás? Yo muy bien, ¿y tú? Yo muy bien también. Ando crudo, güey. Imagínate, los viernes descanso, ¿tú crees? Y me pitan en este día, no. Pero ¿qué hiciste anoche, de neta? ¿Qué no hice? Esa es la pregunta. Aquí, fuertes declaraciones, ¿eh? ¿Quién fue el diseñador de esta blusa, de esta camisa? Vamos a ver, ¿quién te diseñó la camisa, eh? El Poppy. ¿Quién es ese? Es un diseñador de la Ciudad de México. Bueno. Aquí tenemos a los chicos de Faces Magazine. ¿Qué onda? ¿Cómo estás, amiga?
Hola, muy sudadita. Bien. Bastante. Oye, qué rico, ¿verdad, el calor? Sí, sabroso a esta hora del día. ¿Qué onda, cómo están? Con la guada de mundo se me figura, ¿verdad? Pero bueno. ¿Aquí onda? ¿Cómo te encuentras? Bien, bien, aquí trabajando. ¿Trabajando? ¿Dices tú? Así es el trabajo de FAS. ¿Qué onda, güey? ¿Cómo estás? Bien, bien, gracias. Gracias. ¿Dónde estoy? Pero supone que ustedes están trabajando, están en el BlackBerry, todo lo que da. Ah, es que estamos subiendo todo a la página, al Facebook. Estamos documentando todo lo que está sucediendo. Ok, di la página y el Facebook. Es facesmagazine.com y el Facebook es facesmagazine-mzt. Sin palabras, lo dijo muy bien. Ok, perfecto, continuamos. ¿Cómo se llama usted? Yo me llamo Marco Davidson, alias Luis López. ¿Y por qué vine aquí? Porque tengo que barrer aquí, acomodar el agua, a los que están bañando, pues les vendo toallitas, sobreritos, todo ese rollo. Y esta es toda su alberca, ¿verdad? Los niños vienen para que se bañen, ¿verdad? Y también los adultos. Sí, también los abuelitos, toda la gente que se baña para acá, viene para acá. Sí, y... ¿Se puede ir, por favor, para que barra todo el área que está allá, por favor? Ah, claro que sí. Oh, que queremos ver una demostración. Claro que sí. Ya. But there's something in the air. They share a look in silence, and everything is understood. Susie grabs a man and puts a grip on his hand. As the rain puts a tear in his eye, she says, "Don't let go. Never give up in such a wonderful life. Don't let go. Never give up in such a wonderful life." Viendo en la sesión de fotos de Fashion Magazine con Alejandro y Miki y toda la gente de Fashion Magazine, de la revista Fashion Magazine. Muy bien, ahora pueden bajarse y toda la gente que hay en el edificio puede bajarse y luego puede bañarse en la alberca o en la playa. Así es, seguimos aquí. Bye. Bye.